amigos en común, nos vamos a seguir juntando. Pero no es que hubo pelea. Sofi, perdón, ¿puedes ¿estabas enamorada de Julián Serrano? No, jamás. ¿Te gustaba? Jamás. Perdón. Lo quería mucho como compañero y pegamos mucha onda, tanto en la pista, en el programa, como afuera. La novia, ¿por qué estaba celosa? Y no sé, yo capaz también estaría celosa si fuera la novia. ¿Por qué? No, porque es mi novia y está tanto tiempo con otra, estaría celosa. Es raro, no, digo, es raro que a la edad de ustedes, que son todos tan abiertos, tan modernos, tan arre. No, pero yo no tendría una relación abierta. Hoy en día hacen previas por su lado, los chicos van a bailar por su lado estando de novios, no es como la época. Ella también es actriz. Claro. Obvio, obvio, pero digo, no digo de celosa de que pensaría que pasa algo, digo de celosa como diciendo, ay, a ver, cuando yo conté todo, no te pido que me lo confirmes porque me lo vas a seguir negando y te entiendo. ¿Por qué él se...? No, bien. ¿Por qué se baja del bailando, se baja del programa? O sea, eso confirma más lo que yo digo. Porque si ustedes dos hubieran seguido bailando y todo bien, me cierran bien la boquita a mí. Claro, no, pero es que yo lo sé porque yo sabía desde principio de año que en algún momento se iba a ir. Porque estaba... Justo cuando yo conté todo. No, nos juntamos antes, tengo testigos. Con Nico Merlín nos juntamos a desayunar 2 días antes. Amo tu cara rota. Pero ¿por qué? Quiero hacerte una pregunta, perdón. Estaba Grace. Perdón. Primero, quiero hacerte una pregunta, mírame. Sí, porque mucha gente... Sí, yo quiero verte. Mira que te convierto porque en mucha piedra, gente sigue con la duda. Y yo también sigo con la duda. ¿Vos o sea, pero quiero verte, pero quiero verte y que me contestes. Dicho. No sabés que te voy a preguntar. Déjame más. ¿Existió esa relación carnal en el bar entre Julián Serrano y vos? En ese bar del Hijo del Chato. Se me vino el bar de... Entre Julián Serrano y vos. No pasó. ¿Existió esa relación sexual que decían que había en un privado? No sé por qué volvimos a ese tema. ¿Existió? Pero no pasó jamás. Jamás haría algo así en un lugar público. No, en un lugar que encima es del no Hijo del Chato. ¿No era un cuartito? Un camerino. Era un bar. No, sí, pero claro, había un cuartito, creo. Pero entraban en un lugarcito privado. Un VIPcito. No existió. Jamás, Graciela, mirándote a los ojos, te lo digo. Tengo una sorpresa agradable también.